¿Qué tal estáis, gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Esta vez estamos en un vídeo en el que quiero hablar bastante con vosotros y vosotras. Estamos en un vídeo muy distinto a los que normalmente suelo traer vídeos entretenidos, etcétera. Este vídeo, pues bueno, tendré simplemente un gameplay de fondo para el que no le guste ver la pantalla en negro. Poca cosa más, aunque si queréis podéis hacer alguna cosilla que otra mientras escucháis el vídeo. Y luego, pues antes de cerrar el buscador, ¿no? Pues me dejáis un like si queréis. Pero bueno, a lo que vamos. Sé que habéis visto este título de vídeo, algunos estaréis enfadados porque habéis dicho: hostia, qué mentira. No es literalmente esto que veis al vídeo para la gente que diga: ¿qué pasó?, ¿no? Es decir, ¿qué le ha pasado? Pero sí tiene algo que ver. Deciros que es muy normal que me pueda confundir como todo ser humano, ya que a mí también me cuesta el tema de expresarme a la cámara de esta manera contando estas cosas. Aún más si no tengo experiencia en hablar sobre esto que voy a hablar ahora. Y aún más si no me he anotado ningún, diríamos, ni un escrito en el que yo pueda guiarme a la hora de hablar, porque quiero soltar las cosas literalmente como las pienso sin prepararlas. Quiero hablar principalmente del canal y de otras cosillas relacionadas al canal. Primero, quiero hablar sobre lo que es el canal, ¿vale? El canal, sabéis que, bueno, actualmente estamos en un nivel, diríamos, normalillo en cuanto a suscriptores, pero en un nivel de apoyo bastante bajo, y no cuesta nada reconocerlo, ya que no pasa nada. ¿Esto a qué es debido? Pues creo yo que esto es debido a que pues hice muchos cambios en mi canal. Pasé de subir, por ejemplo, vídeos de gameplays a subir contenido humorístico, a subir contenido de mucha calidad. Después lo dejé un par de meses, luego volví y he ido cambiando. Actualmente voy cambiando. Podéis ver algún vídeo de reflexión, podéis ver algún vídeo más divertido, podéis ver algún gameplay, podéis ver algún montaje, ¿vale? Hay muchas cosas y por lo tanto, claro, la gente no se termina de ver de qué va el canal y se va a otro. Además, como no hay tanta actividad, ya que tiene mucho más trabajo detrás cada vídeo, pues la gente se va a ver a otra persona que sube 2-3 vídeos al día, porque pues obviamente tienen más contacto con ellos y se acuerdan más. Esto es algo que entiendo. Simplemente yo lo que quiero pedir es a la gente que sí está aquí viendo los vídeos porque le gusta disfrutar de ellos, aunque nunca tendré, digamos, el trabajo que hago aquí en YouTube no creo que nunca esté recompensado de verdad por lo que creo yo que se merece, ¿vale? Las horas. Pero al menos la gente que está aquí, que apoye los vídeos. Deciros que si estoy haciendo esto es porque quiero, ¿vale? Por esto subo los vídeos que quiero, de la manera que quiero. Tengo cambios, sabiendo yo: hostia, haré esto, esto me va a perjudicar el canal, haré esto, esto, por ejemplo, me iré un mes porque no tengo ganas de subir vídeos, esto va a hacer que tenga una bajada increíble de actividad. Sabiendo esto, yo continúo haciendo lo que quiera, porque, como os digo, esto es un hobby, una manera de salir un poquillo de la realidad, ¿vale? Es uno de los pocos hobbies que tengo, que aprecio muchísimo, y la verdad, pues me divierte muchísimo hacer esto. Y pues además me sirve también para practicar, ya que, como algunos sabéis, yo estoy estudiando un ciclo de audiovisual que, entre muchas otras cosas, lo que hago es editar vídeo e imagen, ¿vale? Como dije, entre muchas otras cosas. Bueno, saliendo un poquillo sobre todo el tema este, ¿vale? Simplemente me quedaría en que podíais apoyar un poquito más al canal, la gente que está viendo aquí los vídeos, porque sé que hay gente que me lo apoya por algún otro sitio, pero no por aquí, y sí me gustaría también comentar sobre, bueno, que si subo tantos pocos vídeos es por cuestiones de tiempo. Si fuese por mí, yo estaría todo el día ahí subiendo vídeos porque me encanta, ¿no? Pero obviamente hay responsabilidades, hay estudios, hay algún que otro trabajillo. Ahora también estoy en el mundo del gimnasio, en el mundo del DJ. Obviamente también tengo otro tipo de hobby, como ir con mis amigos o ir a jugar un partido de fútbol, etcétera. Por esto me queda muy poco tiempo para lo que viene siendo grabar, pero al menos cuando lo hago lo disfruto al máximo, y espero que también a la gente que me vea. Hablamos ahora sobre la serie de Gavilandia. La serie de Gavilandia, para los que no conocéis nada de esto, poned Gavilandia serie en YouTube y os va a salir. Pues bueno, la serie de Gavilandia actualmente la estoy haciendo en un vídeo por semana, más o menos un vídeo cada 10 días, ponle. Y bueno, está teniendo posiblemente el contenido que más apoyo tiene ahora mismo en el canal. Pero deciros que no puedo subir muchos vídeos de Gavilandia. Primero, porque no quiero tener un canal que solo haya la serie de Gavilandia. Segundo, porque también es un tiempo
horas. Es bastante tiempo el que resumo, aunque haya un episodio en 10 minutos, resumo a veces 5 horas en 10 minutos, y estas 5 horas cuesta de sacarlas para yo poder entrar a Gavilandia. Además, muchas veces entro y pues me hablan y obviamente contesto, porque no me gusta dejar a la gente sin contestar. Y lo único que destacaría de Gavilandia es que podríais hacer alguna que otra donación, la gente que pueda, no obligo a nadie, poniendo barra social e yendo a la tienda. De esta manera podrías comprar rangos y ayudar al servidor. ¿Por qué lo digo? Porque esto vale dinero y yo no puedo mantenerlo cada mes. Bueno, dejando ya todo esto de lado, creo que ya he llegado al final de este rollaco. Simplemente deciros que también me podéis seguir en Twitter, que voy publicando cosas tanto de mis otros proyectos como de mi día a día, etcétera. Y pues es bastante divertido y tenemos una pequeña comunidad. Y nada más, pues deciros que si a partir de ahora apoyáis un poquito más los vídeos, sería un toque muy bueno, al menos los vídeos que os gusta ver y que habéis disfrutado de verdad. Si compartís el vídeo, pues poco a poco podremos crecer un poquito más, no este, sino que los otros vídeos. He hecho este vídeo simplemente, como veis en el título, que aún no lo he explicado, porque mucha gente a veces me dice si me iré de YouTube por el tema de que estoy un tiempo sin subir vídeos, que estoy poco activo, cosas de esta. Y no es así, ¿vale? Simplemente es que ahora mismo solo es un hobby, a que esto no me da ni para un simple chicle, y os lo digo de verdad. Por lo tanto, que pues no pasa de un hobby el que yo disfruto igual o más que vosotros, mira que te digo, ¿vale? Así que bueno, nos vemos ahora sí en el próximo vídeo. Dejo de enrollarme. Nada. Adiós. Esta vez no voy a poner una outro, simplemente deciros que en la descripción os dejo 5 vídeos míos muy distintos uno del otro que os recomiendo que veáis. Así que a echarle un vistazo, os he dicho. Adiós. Ahora sí.